Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Anela Díaz y le doy la bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy, miércoles 23 de noviembre, esta es parte de la información más importante acontecida hasta el momento. Sección 22 realiza movilizaciones. Aprueban priorización de obras 2011. Oaxaca sede del Fashion Experience Tour. Presentan Feria de la Biodiversidad. Como parte de su rechazo a la Alianza por la Calidad Educativa, maestros de la sección 22 realizaron diversas movilizaciones en la capital. Enseguida la información. En el marco del paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo, y como parte de su lucha en contra de la Alianza por la Calidad Educativa, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adheridos a la sección 22, realizaron bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Algunas de las dependencias bloqueadas fueron el IEPO, la delegación del IMSS, las oficinas de la Sedesol, la Junta de Conciliación y Arbitraje y Ciudad Administrativa, así como las oficinas delegacionales del ISSSTE y los juzgados federales ubicados en Avenida Juárez. Con dichas acciones, más de 1.300.000 alumnos en todo el estado no regresarán a las aulas sino hasta este miércoles, luego de 4 días de asueto a causa del último puente vacacional del año. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Fue aprobada la priorización de obras 2011 para la mejora de espacios en esta capital. Los detalles en la siguiente nota. En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobó la priorización de obras en materia de acciones sociales 2011, la cual forma parte del programa anual de obras a ejecutar por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipal. En otro punto de la sesión, la regidora de Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad y Asistencia Social, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, propuso el punto de acuerdo para la creación de un manual de manuales municipal, el cual consistirá en un compendio que integre manuales de organización, políticas y procedimientos en virtud de ordenar y sistematizar la información e instrucciones que mejoren la operación administrativa del municipio capitalino. En otro orden, mediante un oficio presentado por el síndico primero municipal, Felipe Heredia Marín, se presentó el punto de acuerdo a través del cual se propone la creación del reglamento del Instituto Municipal de la Juventud Oaxaqueña. Durante la sesión, integrantes de los comités de vida vecinal de la Agencia de San Martín Mexicapam se manifestaron para exigir la destitución del actual agente de la población, Arturo Roberto Ortega García. Para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Le recuerdo que puede mantenerse informado a través de www.sintesis.mx/Oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Con 19 años en México, el proyecto Síntesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus 3 canales de comunicación. Síntesis Semanario. Por segundo año consecutivo, Síntesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Síntesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Síntesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Síntesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Síntesis Oaxaca. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis Televisión. Síntesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento lo más importante a nivel nacional en breve. El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, declinó a contender por la candidatura presidencial a fin de garantizar el triunfo electoral del PRI en 2012 y aclaró que no es momento de simulaciones ni de ambiciones personales. La Secretaría de la Defensa Nacional decomisó a la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán más de 15 millones de dólares en Tijuana como parte de una estrategia denominada Operación Zorro. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, señaló que se debe analizar con cuidado lo sucedido durante los comicios michoacanos, pues los que tienen la responsabilidad de las elecciones en 2012 deben garantizar un proceso limpio y seguro. El INEGI informó que la economía mexicana registró un crecimiento a tasa anual de 4.5% en el tercer trimestre de 2011, apoyado por el avance en los 3 grandes grupos de actividades que lo integran.
Con la finalidad de promocionar a Oaxaca como polo turístico a nivel mundial, este miércoles se llevará a cabo el desfile de modas y exposición de artesanías en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán. Así lo dio a conocer la codirectora de Fashion Experience Tour, Sara Campos. Explicó que el objetivo de la actividad es mostrar a todos los países del mundo las condiciones de seguridad y de hermandad que se viven en la capital oaxaqueña. Precisó que durante este espectáculo también se expondrán artículos de barro negro, textiles y artesanías del estado. Resaltó que además del desfile de modas, también se realizarán actividades en más de 15 locaciones del estado, como el Tule, Santa María Huatulco y Puerto Escondido. Con la finalidad de exponer a Oaxaca con una nueva imagen. Con una imagen de positiva, con una imagen de seguridad, con una imagen en la cual México ante todo el mundo sea atractivo. A fin de fomentar la conservación de semillas propias de la región como maíz, frijol y calabaza, el próximo 26 de noviembre dará inicio la Feria de la Biodiversidad en Tlacolula de Matamoros, en donde productores de toda la entidad se reunirán para intercambiar experiencias y opiniones que beneficiarán la diversidad biológica de Oaxaca. El presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pavel Palacios, detalló que en la entidad existen únicamente dos bancos de semillas, los cuales se encuentran rebasados en su capacidad, por lo que urgió al gobierno del estado la creación de un banco de germoplasma que permita su conservación. Durante la feria se entregarán dos certificados de área natural protegida a San Pablo Villa de Mitla y Ejido Unión Zapata, localidades que donaron gran parte de su territorio para la siembra de variedades nativas, cultivadas y silvestres y favorecer su conservación. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con más información. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis Televisión. Síntesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. A continuación le presento una entrevista con Mirna López Torres, coordinadora estatal de Josefina Vázquez Mota. En entrevista para Síntesis Televisión, Mirna López Torres, coordinadora estatal de Josefina Vázquez Mota, explicó en qué consiste Atenea, asociación que preside. Le apostamos al proyecto Atenea, que no es otra cosa más que una escuela de liderazgo, cursos, talleres de liderazgo, que te permiten, no te enseñan nada que tú no traigas adentro. Lo único que te permiten es fortalecerte y darte cuenta el potencial que tienes, fortalecer a otras e ir en bloque. Pues tenemos claro que no todas las mujeres son para estar dentro de espacios o cargos dentro de la política o de gobierno, pero sí hay mujeres que tienen el potencial y que pueden desempeñar un buen cargo dentro desde los espacios municipales, pueden ser regidurías como servidor público, pero siempre dando lo mejor, que el potencial de las mujeres se ha dado y se ha proyectado en lo que son las asociaciones civiles para crecer, para ayudar a más mujeres. López Torres comentó acerca del trabajo que ha realizado para que las mujeres se valoren a sí mismas. Apostarle a la mujer, la familia y la sociedad, fortalecerla, llegar y una vez que estén ahí ser ellas generadoras de espacios para más mujeres y que se haga esa como cadena de gratitud, apostándole al conocimiento y a la fortaleza. Las que estaban en el lugar, las que se creen, ya están. Y ellas dicen que no y que no les gusta, pero nos da risa porque una vez que ya están en esto, ellas ven cómo se organizan para poder generar esa parte de salir de casa, de organizarse para decir, dejo a mi hijo en la escuela, preparo la comida y me salgo y me sumo, ¿no? Y están, entonces, sí se ha dado el cambio. Creo que eso es el reflejo de que la mujer decidió salir del hogar en los lapsos que le deja el espacio para ella. Se empezó a dar un tiempo para sí, porque antes vivíamos para todos con el reloj en la mano y nos olvidamos de nosotras. La coordinadora comentó acerca de la diferencia entre equidad e igualdad que existe entre hombres y mujeres. Hay una confusión en el término, ¿no? Muchos dicen que hay que hablar de la igualdad. Yo insisto en que sí tenemos que ir por la equidad, porque el hombre es valioso por ser hombre y la mujer por ser mujer. No podemos perder nuestra esencia. Entonces, eso es lo que a mí me fortalece, el ver el desarrollo de las demás, porque en su momento yo sé que lo que estoy generando en otras mujeres
les estoy preparando, dejando tierra fértil a mis hijos. Finalmente explicó los objetivos que conlleva su cargo para dar a conocer el trabajo que realiza la precandidata del PAN a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Hacer que más mujeres la escuchen, que las familias se muevan, cambien, sigan fortaleciendo a su propia familia, porque una vez que tú escuchas a la diputada Josefina, te das cuenta que es como tú, que ha pasado por lo que todos hemos pasado, el pánico a veces de que ya no te alcance el gasto, para que se den cuenta que con ella tenemos esa salida, que con ella, que ha estado ya en nuestros zapatos y que lo sigue estando, nos puede entender y puede tener esa parte humana, esa parte más sensible que se ha ido perdiendo, ¿no? Eso de saberte escuchar, para nosotros es una persona que sabe escuchar, que sabe entender, pero que es muy solidaria. Entonces, eso es lo que queremos. Les recuerdo que puede seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Periódico Síntesis Oaxaca o en Twitter, @síntesis_wax. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí a Síntesis Televisión. Con 19 años en México, el proyecto Síntesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Síntesis Semanario. Por segundo año consecutivo, Síntesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Síntesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Síntesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La Asociación Periodística Síntesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Síntesis Oaxaca. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis Televisión. Síntesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento la información de último momento. La tarde del martes se registró la explosión de un tanque de gas en el desguazadero Villanueva, ubicado sobre el periférico entre las calles de Hidalgo y Guerrero, lo que alarmó a los vecinos que exaltados salieron de sus domicilios. El hecho dejó dos vehículos consumidos por las llamas sin registrarse pérdidas humanas o heridos, y por lo cual fueron desalojadas las casas contiguas. Para sofocar el incendio, el Instituto Estatal de Protección Civil envió 10 camiones de bomberos y al menos 60 tragahumos. En el marco de las actividades del 17º Festival Eduardo Mata, el Quinteto de Metales dirigido por el maestro Faustino Díaz se presentó en el claustro del Centro Cultural Santo Domingo, interpretando música barroca en adaptaciones para instrumento de metal. Originario de Oaxaca, Faustino Díaz es considerado uno de los músicos más talentosos del país en los últimos años. La destreza con que interpreta danzas y cantos le ha valido reconocimientos internacionales al ser el único músico en el mundo en presentar una serie de recitales para cada instrumento de aliento. Esto fue lo más importante acontecido hasta el momento. Si desea continuar informado, visite www.sintesis.mx/Oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo lo espero el día de mañana en punto de las 7:30 horas por este mismo canal. Que tenga un excelente día.